day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos haciendo una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Reiki. Bueno, como cada noche, de 12 de la noche, 12 de la medianoche a la medianoche y hasta la 1 de la madrugada estamos juntos. Quien te habla, Jorge Carnevale, y bueno, vos del otro lado del receptor, haciéndome compañía a mí también. Bueno, acá estamos una vez más con una nueva emisión de Tiempo de Reiki, listos para, bueno, juntos combatir esta mala racha, esta pandemia que lamentablemente ya se ha cobrado muchas víctimas en el mundo, y nosotros tenemos que ser co-creadores. Vos nunca olvides eso, vos sos parte de esta realidad, sos protagonista de esta realidad, nosotros creamos realidad, nunca olvidemos eso. Hay mucho que decir sobre esta pandemia, pero hoy no va a ser el día, ¿viste? Hoy no va a ser la emisión dedicada, al menos no está en mi corazón hoy, empezar a explicar o a tratar de explicar el porqué. Creo que el porqué salta a la vista, no hace falta hablar demasiado del tema, pero lo que en este momento tenemos que lograr vos y yo juntos, es que podamos elevar, escúchame bien, elevar la vibración del planeta, la misma vibración de Gaia tiene que subir. Nosotros, que estamos enraizados en este plano, somos los responsables de que el planeta vibre en la frecuencia correcta. Y lo vamos a lograr entre todos, aplastando este COVID-19 para que no nos embrome más, para que no moleste más a nuestros adultos mayores, porque para ellos lamentablemente es, en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos casos es trágico, y no lo podemos permitir, no podemos permitir eso. Nosotros, como por lo menos hombres de fe, hombres y mujeres de fe en ese Dios que es todopoderoso y eterno, entendemos que lo que nosotros atamos en la tierra queda atado en el cielo, y obviamente lo que desatamos en la tierra queda desatado en el cielo. Lo tenemos muy claro, muy claro. Y este programa Tiempo de Reiki no está alineado a ninguna religión, pero sí debo decirte que quien te habla, Jorge Carnevale, comulgo en la fe cristiana. Fíjate mi apellido, Carnevale, lo dice todo, ¿no es cierto? De familia de Thanos, criado en el catolicismo, profeso en lo personal la fe católica, apostólica y romana. En lo personal. A sabiendas de toda la miseria humana que obviamente está presente en la iglesia, en la parte institucional, en la parte humana. Pero yo no olvido el verdadero significado de iglesia, que lo explicó San Pablo, como él siempre hacía de manera muy clara y didáctica en sus epístolas, en sus cartas, donde él decía que Jesucristo es la cabeza de un cuerpo donde los miembros de ese cuerpo somos cada uno de nosotros, somos vos y soy yo. Eso es iglesia. Iglesia somos nosotros. La iglesia no es una institución, el Vaticano, que esto, que el otro. Todo eso hace a las formas, pero no hace al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que vos y yo juntos, a la distancia ahora porque, bueno, estamos en cuarentena, pero juntos en el astral, estemos con las manos bien apretadas, las tuyas y las mías, pidiéndole a nuestro Padre que está en los cielos que aplaste este virus, que lo haga polvo, que lo erradique de la faz de la tierra. Y como si nosotros cuando eso lo pidamos, lo hacemos
En la creencia, en la convicción, más que en la creencia, perdón, me rectifico, en la convicción de que Dios ya me respondió favorablemente, que lo que yo pido se me dio, que cuando golpeé me abrió, entonces lo voy a obtener, seguro que lo voy a obtener, seguro. Porque son las palabras de Jesús, así que a mí no me extraña. Ya te vuelvo a decir, Tiempo de Reiki como programa radial y Tiempo de Reiki incluso como institución, no está emparentado ni representa Tiempo de Reiki, mi persona misma, Jorge Carnevale, no represento a ninguna religión. Yo considero que lo importante acá es elevar el campo vibracional de cada uno de nosotros y si llegáramos a lograr una masa crítica de gente que vibra en alto, entonces vamos a modificar al resto. Es contagioso, esto es contagioso, entendeme, en el buen sentido de la palabra. La conciencia crística, la conciencia en Dios, la conciencia en alto, que está de alguna manera representado o si se quiere, traducido en la palabra amor, en el verbo amar, porque la única forma de demostrar nuestra fe es amando al que tengo al lado, es preocupándome por los demás. Y yo te aseguro que nosotros, vos y yo, y toda la gente del planeta, estamos conectados. Estamos conectados de una manera que, claro, no es fácil de explicar, ¿no es cierto? El psicólogo, este grande que fue Carl Jung, Él sí los pudo explicar y digamos lo ejemplificó o lo simbolizó en esto que dio en conocer como el inconsciente colectivo, donde de alguna manera confluyen los inconscientes de cada uno de nosotros y a partir de ahí estamos conectados. Te voy a poner un ejemplo de esto. Un ejemplo que en este momento que te voy a dar este ejemplo, vas a ver que es bien mundano, que no tiene que ver con que haya dos personas orando ni nada, ¿Cuántas veces no ha sucedido que un descubrimiento, un invento, algo medianamente importante, lo reclaman dos países distintos, dos personalidades de la ciencia distintas? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no es que uno se lo copió al otro. A los dos la información la captan en el mismo momento. Ambos, conectados a este inconsciente colectivo, toman la información. Y entonces, claro, es obvio, ¿no es cierto? Hubo un solo científico que reconocía públicamente que los inventos no eran todo en un todo de él, que él recibía la información. Y este fue uno que, según el sector donde vos te muevas, puede ser muy conocido por vos o puede ser un perfecto desconocido. Y estoy hablando de Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un gran inventor, un gran inventor. Yo, en lo personal, no tengo nada contra Edison, pero muchas de las patentes que hoy se le adjudican a Edison, en realidad después la historia lo certifica, estos eran de Nikola Tesla y él se lo vendía, porque trabajó para este hombre, para Edison. Bueno, no importa, ¿no es cierto? Acá no es un tema de rivalidad, de saber quién es fanático de Tesla, quién es fanático de Edison, sino lo que quiero decir es reconocer que Nikola Tesla era un iluminado, pero consciente de ello, raro que se dé, porque en general la iluminación es inconsciente. ¡Ay, se me ocurrió una idea es mía! En realidad, todo lo que tenga que ver con crear, con pensamientos, chispas que nacen en la mente humana y luego se desarrollan y se llegan a plasmar en la realidad, como por ejemplo el desarrollo de una patente, de un invento, muchas veces, yo diría muchas veces, para dejar un granito de arena a favor de los que dicen que no es así, pero yo diría que siempre,
siempre que se produce una idea brillante en un ser humano, esa idea viene de Dios. Creo que alguna vez yo se los dije a ustedes, las composiciones musicales, las grandes composiciones de Bach, de Mozart, de Beethoven, ¿no es cierto? Eran canalizaciones, o sea, ellos tenían la virtud de conectarse con los cielos de la luz y bajar esas arquitecturas cósmicas que vienen a ser las composiciones de música clásica y ponerlas acá, en el papel, en el pentagrama, y ser lo que luego fueron, ¿no es cierto? De la misma manera, Nikola Tesla aceptaba y él confesaba a la prensa que los dibujos, los planos de todos los inventos que él iba desarrollando tenían que ver con información que él recibía. Decía, a mí me lo muestran, a mí me muestran el bosquejo y yo lo dibujo en el papel. Y luego entiendo para qué sirve y cómo ponerlo, cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a la práctica. Eran las palabras de él, lo decía él. Nikola Tesla decía eso. ¿Y por qué te hablo hoy de esto? Vos dirás, ¿qué tiene que ver con el COVID-19 o el coronavirus, como le dicen? Y tiene que ver, porque lo tenemos que aplastar. Tenemos que remangarnos, ponernos en serio a trabajar. Y esto es bien en serio, ponernos a trabajar, cuando digo esto es bien en serio, o sea, nada de decir lo dejo para mañana, es ahora mismo, hoy mismo. Y si vos estás conviviendo con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus suegros, no sé, con tus hermanos, y vos estás a lo mejor te estás viendo encerrado de la noche a la mañana en un departamento chico, no tenés ni un patio para salir y estás en convivencia las 24 horas del día con todo el resto de la familia y obviamente que uno tiene una rutina de trabajo de lunes a viernes o lunes a sábado y está muchas horas del día fuera de casa, los chicos en la escuela o en el club y de golpe estamos encerrados y a ciencia cierta nadie sabe hasta cuándo, porque en principio es hasta el 31 de marzo. Solo nuestro Padre Celestial sabe hasta cuándo va a ser. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? De golpe nos vemos con nuestra familia todo el día. Bueno, aprovechemos, si estamos en familia, aprovechemos para charlar con los demás. Aunque los demás se rían, no importa. Empezá por algo, empezá a contarles esto. Empezá o compartirles estos programas de radio. Vos los vas a poder también volver a ver, porque es con video también, no solo audio, en YouTube. Entonces ya sea en el canal mío de YouTube, Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale, o a las 12 de la noche de lunes a viernes, acá por Porteña, Radio Porteña, que es la 89.7 MHz, ustedes van a poder hacerle escuchar a los demás mis palabras. A lo mejor no te crean a vos, y a lo mejor, quién sabe, me creen a mí, que soy un perfecto desconocido. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que hagan oración en conjunto, súmense a orar. Súmense a hablar con ese Dios. No le pongamos nombre, en principio, por las dudas. Yo te digo que Dios es el Padre Celestial. Es el Padre tuyo, es el Padre mío, es el Padre de todos nosotros. Es el Padre del universo, de este universo y de cuanto otros universos pudieran existir. Es el padre del católico, es el padre del cristiano, es el padre del judío, es el padre del maometano, es el padre del hinduista, es el padre del budista, es el padre del islámico, es el padre de todos por igual. Es el padre del agnóstico e incluso es el padre del ateo. Porque hasta los ateos se salvan, ¿eh? Yo te aclaro que una persona que niega
de manera afirmativa, eso es un ateo en realidad, si no es un agnóstico, está en la búsqueda, no sabe, pero el que afirma con certeza que Dios no existe, hasta él tiene la posibilidad, por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de salvarse. Porque si ese ateo es fiel a sus convicciones, si ese ateo, que como cualquier persona tiene una moral, y digamos, es lineal a esa moral, si esa persona es una persona de buena voluntad, como rezan las encíclicas papales, ¿no es cierto? Que es para todos los cristianos, todos los bautizados y todos los hombres de buena voluntad. Si es una persona de buena voluntad, es una persona que, porque tiene un alma noble, porque por más que sea ateo, alma tiene igual, aunque él no lo sepa, y tiene un alma con nobleza, y practica el amor, esa persona tiene el cielo asegurado mucho más que muchos de nosotros. Porque nosotros, me incluyo, como conocemos, como sabemos, como tenemos la información y aparte tenemos fe, tenemos plena y absoluta convicción, a nosotros se nos va a exigir mucho más. Parece una utopía, pero es así. A mayor don, a mayores dones, a mayores carismas, que den fruto, carismas que vos si nacés. A ver, mi caso, yo me voy a poner de ejemplo, perdonen que haga esto. Nací en una familia católica, mi abuela laburaba pobre todo el día, tenía un bazar, y con lo que ella ganaba en el bazar, nos pagaba a tres nietos, a mis dos primos y a mí, nos pagaba los mejores colegios. Hemos ido al Colegio Cardenal Copelo, mi primo, un primo más de estos dos primos que te digo, uno mucho más grande que nosotros. Había un primo y yo que teníamos casi la misma edad y el otro tenía 10 años más. El que tenía 10 años más iba a la Universidad de Belgrano, que era una universidad, no sé hoy, pero en esos años era muy cara y a ella me acuerdo que le costaba pagar. Y a mi primo y a mí nos pagaba el Colegio Cardenal Copelo, flor de colegio, por cierto. Y bueno, tuvimos esa suerte. Luego yo ya en el secundario, ya siendo un poquito más independiente, me fui a un colegio parroquial de Villa del Parque, el San José de Villa del Parque, en la parroquia Santa Ana, y ahí realmente puedo decir que Jesucristo tocó mi corazón. Pero esa es otra historia, algún día la vamos a contar, como para compartirla y a lo mejor te hace bien a vos también eso. Pero por ahora quédate con esta idea. Los que conocemos a Cristo de verdad, tenemos obviamente, el día que nos toque nuestro juicio personal en la partida de este mundo, o sea, cuando una persona fallece, su alma y su espíritu emprenden un viaje. Ese viaje es ¿a dónde? A los cielos de la luz. ¿Quién te recibe en los cielos de la luz? El mismísimo Jesús. Jesucristo. Jesucristo te recibe y se dice habitualmente, esto ves, para que te des una idea, esto es más de las propio de las iglesias evangélicas lo que te estoy contando, pero yo lo tomo porque hace bien y porque es verdad, yo lo siento en mi corazón que también es así. La Santísima Virgen seguramente te puede secundar en ese viaje, te puede auxiliar, tanto ella como tu ángel de la guarda, por supuesto que va a estar, claro que sí. Pero tené en cuenta que a la entrada de los cielos de la luz, el que te va a decir, ¿entras o no entras? Es Jesucristo, que lo que se dice simbólicamente es que te entrega un vaso de agua. Y vos, ese vaso de, obviamente no tenemos cuerpo, así que no podemos tomar agua, pero es una manera de decir, ¿no? Te entrega agua, el agua es vida. ¿Entendés eso, no es cierto? Si vos aceptás y tomás ese vaso de agua, y esto tenés que saberlo, porque el día que hagas el viaje, vas a tener que entender de qué se trata. Jesucristo es Dios de vida y es vida en abundancia. Cuando Él te entrega el don de la vida eterna, vos lo tenés que aceptar y ahí entras en los cielos de la luz. Porque tu libre albedrío es respetado incluso en ese momento. Incluso en ese momento. Y esto del juicio personal sería muy complicado de explicártelo acá en la radio. Pero
hay una suerte de purificación, si se quiere, a la que el católico la denomina purgatorio, pero bueno, es un poquito de acá y un poquito de allá, ¿viste? La espiritualidad es muy vasta, la verdad supera a cualquier religión, te lo quiero aclarar, la verdad, repito, supera a cualquier religión, ¿sí? Las religiones son reglas que vos tenés que seguir y nada más, pero la verdad va más allá de esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo unámonos en oración, esto tiene un sentido absolutamente metafísico, donde vos estás produciendo un movimiento de energía tal que empezás a, por eso dije, lo dije al principio del programa y lo vuelvo a decir ahora, empezás a contagiar al resto. ¿Entendés? Te dejo con este pensamiento. Vamos a una pausa. Y después te voy a tratar de mostrar las diferentes maneras que podés utilizar para hablar con Dios. A lo mejor hoy, en el programa de hoy, te muestre lo que es en comunidad, porque ya empezamos hablando así, ya arranqué, me embalé con este tema de cuando vivimos con más de una persona, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros, no sé, suegros, hermanos, amigos, no sé, con quien sea que estés viviendo, tenés que tratar de buscar una manera de hacer oración comunitaria. Entonces hoy vamos a hablar de eso y te voy a mostrar ejemplos. Y si Dios quiere, si es su voluntad, en el programa de mañana te voy a enseñar cómo hacer la oración que es personal, que es íntima con Dios, entre vos y tu Padre que está en los cielos, que te escucha siempre, te lo puedo asegurar. Vamos a una pausa y rapidito volvemos con más tiempo de Reiki. No te vayas, quédate conmigo.